no es el tiempo ya del maná. El maná era para el desierto, pero el maná no era para la tierra prometida. En el desierto, Israel no tenía que producir el pan. Dios se lo enviaba gratis. Ahora, en la tierra prometida tenían que producir el pan ellos. Este es el tiempo, ya no es el tiempo de los cuervos que te traigan tu milagro. Elías nunca tuvo que producir carne para los cuervos le traían carne cada día. Ya no es el tiempo de los cuervos, ni es el tiempo del maná. Ahora, cuando vino la crisis, los cuervos desaparecieron. Ya no había agua, desaparecieron, los cuervos se fueron. Ahora Dios le habla a Elías, ahora tienes que ir a Sarepta a desatar. Es tiempo de desatar la fe de la gente. Es tiempo de desatar la iglesia, la fe de las viudas. La fe de los enfermos, la fe de los pobres, la fe de los depresivos. Elías, ahora sí, Elías quería comer, quería ser bendecido, tenía que ir a desatar la fe de la viuda. Iglesia, hubo un tiempo donde Dios venía y usted no hacía nada y venía con milagros, señales y prodigios. Pues terminó el tiempo del maná y los cuervos. Es el tiempo de la palabra. Ya no es el tiempo de las emociones. No es el tiempo de un mover del espíritu emotivo. Es el tiempo de la palabra, de coger la palabra, de ponerte la palabra en el corazón y usted desatar la fe, de su fe, la fe de la gente, la fe de los enfermos. Porque entonces usted bendecirá y cuando usted bendice será bendecido. ¿Me capta? Ya no es tiempo de la comodidad. Si queremos ganar este país, ya no es tiempo de la comodidad. Que Dios me bendiga. Que Dios me dé dinero. Que Dios me sane. Dios sigue siendo Señor. Pero no es ya el tiempo de los cuervos, ni el tiempo de la comida. Es el tiempo que usted se levante, coja la palabra, la ponga en su corazón. Ya no es el tiempo de tirar la chaqueta y que la gente se sane. Hubo un tiempo donde se tiraba la chaqueta y la gente se sanaba. Un tiempo que había un correr del Espíritu y la gente se sanaba. Ya no es el tiempo este. Es un tiempo de mover el Espíritu donde usted tiene que trabajar con la palabra, ponérsela en su corazón, ponérsela en su boca. Escúcheme. Este es el título del mensaje. Usted produce la obediencia, Dios producirá el milagro. Si usted no produce la obediencia, Dios no va a producir la obediencia por usted. Usted tiene que producir la obediencia a la palabra de Dios. Y cuando usted produce la obediencia, Dios producirá su milagro. Ahora ya no. Antes había tiempos donde la gente entraba y la gente era infiel y la gente se sanaba. Y esto es para los niños espirituales. Muy bien, la gente viene y la gente se sana y la gente vive como vive y la gente viene para que la gente pueda ver el poder de Dios. El milagro es la campana donde la gente trae a la gente a la iglesia porque Dios obra milagros. Pero una vez usted deja de ser niño, usted tiene que entrar ya en principios de obediencia. Para que Dios produzca su milagro en su vida. Aleluya. Digo conmigo, yo produzco mi obediencia. Porque es cosa de. La obediencia es una decisión. La obediencia no es una emoción. Yo decido obedecer a Dios. O no obedecer a Dios. Pero cuando yo obedezco a Dios, dice, y por haber oído, guardado y practicado, yo te bendeciré. Yo te multipliqué, todo lo que usted toca irá para arriba y nunca para abajo. Cuando venga el desierto, usted irá hacia la mesa de la victoria y no se quedará en el desierto. Usted será un águila, no una gallina. Así que esta mañana vamos a seguir con el tema de los cuatro pilares de la fe. Y hablamos del primer pilar de la fe, hablamos de unidos podemos más. Amén. Segundo pilar de la fe, hablamos de la honra. Honra. Ahora, cuando hablamos de honra, quiero dejarle esto claro. A Dios honra ilimitada. Al hombre honra limitada.
No, porque me preguntaba, pastor, y yo que tengo, a Dios honra ilimitada, al hombre honra limitada. Amén. Porque si el hombre me viene para aquí, no, yo honro a las autoridades, pero no entro en lo que ellos creen que está en contra de la palabra de Dios. Amén. Yo honro a mi pastor, pero esto me viene con algo que no está en la Biblia. Yo busco otra iglesia. Aleluya, me capta, ¿no? Porque a veces siempre buscamos los cuatro, cinco patas al gato. Y vamos a hablar del tercer punto, el tercer fundamento. Y este fundamento más importante que hay en la Biblia, el fundamento de la obediencia. Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Escúcheme. ¿Usted ha visto algún constructor? ¿Conoce a constructores que levantan grandes edificios? Un constructor, siempre en proporción, siempre pone más dinero y más tiempo en los fundamentos que en el edificio. Un constructor que levanta grandes edificios pone más tiempo en proporción en los fundamentos que en el edificio. Los fundamentos no se ven, son feos. Solo hay hormigón. ¿Hay algo bonito en el hormigón? Nada. Hormigón. Echan hormigón y hormigón y hormigón y no hormigón. Son feos. Hormigón. Pero el fundamento determina la grandeza de los edificios. El fundamento determina la seguridad de los edificios. No importa lo que ocurra, no importa que vengan inclemencias de los tiempos, terremotos, hay edificios que aguantan todo. ¿Por qué aguantan todo? Porque tienen fundamentos fuertes. Porque se invirtió fuertemente en aquellos fundamentos. Entonces, ¿me entiende, no? No puede, en la vida hay una ley llamada base determina altura. Si usted quiere construir para cinco, para arriba, habrá que poner una base bien sólida para que aguante el edificio. Para que cuando vengan tempestades, tiempos difíciles, inclemencias de la madre naturaleza, ocurran cosas, el edificio aguante bien. ¿Me capta? ¿Sabe por dónde voy? Muy bien. Muy bien. Aleluya. Anote, si en Cristo, sin el fundamento de la obediencia, en Cristo, y hablo para gente ya, cristianos ya, que quieren vivir una vida de victoria. No, pero la victoria tiene. En la vida no hay éxito por casualidad. Pregunta a la gente que triunfó en la vida, allá afuera, si fue por casualidad. En la vida llegan los que pagan un precio. No, pastor, yo llegué, la vida me maltrató. No me diga tonterías. La vida no maltrata a nadie. La vida solo da tiempo y espacio para que usted construya su futuro. La vida solo da tiempo y espacio para que usted decida qué quiere hacer en esta vida. No, es que no tuve suerte. No, la suerte no existe. La suerte es un cruce de caminos donde el trabajo y la oportunidad llegan. En la vida siempre llega la oportunidad. Siempre llega. Ahora la pregunta es si cuando llega estoy preparado. Estoy bien fundamentado. Estoy seguro que lo que quiero. Lo trabajé, lo peleé. Escúcheme, cristianismo sin fundamentos es un cristianismo irreal. Es irreal. Sin el fundamento de la obediencia que nos forja, que nos pone fundamentos de seguridad, que tú sabes, que sabes, y no importa lo que venga, se rompen los complejos, se rompe la inseguridad. Cuando hay obediencia, hay una confianza. ¿Por qué Adán se escondió?
¿Por qué hay gente que se esconde? Se esconden. Hoy llega el pastor, me ha pasado, se esconde. Porque hay algo en tu vida que usted vive en desconfianza porque lo genera una falta de obediencia a Dios. Adán se escondió porque Adán entró en desobediencia. Adán, ¿dónde estás? Escúcheme, cuando hay el fundamento, si no hay el fundamento de la obediencia, nuestro cristianismo es irreal. Podemos estar en la iglesia, pero todo es irreal. Sin el fundamento de la obediencia, nuestra fe es irreal. Es una fe fingida, una fe que conocemos de mente, que levantamos las manos, pero en la realidad sabemos que allá afuera estamos sucumbidos hacia cosas que... Sin el fundamento de la obediencia, nuestro amor es falso. Es un amor humano. Si me amas, te amo. Si me das, te doy. Si me invitas, te invito. Cuando no hay el fundamento de la obediencia a Dios, todo es una inseguridad. No hay diferencia. Vamos a la iglesia, pero estamos, como el mundo vive inseguro, estamos inseguros. Viviré, no moriré, ¿qué pasará mañana? Pero cuando hay obediencia, hay seguridad. Y cuando hay seguridad, usted triunfa en el Atlético de Madrid, usted triunfa en el Barça, triunfa en Madrid, usted triunfa donde triunfa en la empresa, triunfa en el matrimonio, triunfa en la salud. ¿Triunfa por qué? Porque usted tiene la fe que cambia las situaciones. Escúcheme. Sin fundamentos, siempre llega el día de la situación adversa. Siempre llegará el día donde vendrán las tormentas de la vida. En las familias, vino en mi familia una leucemia, y allí lo que nos hizo ganar fueron los fundamentos. La fe se levantó porque había fundamentos, pero si no hay fe, el fundamento se desploma y la fe se desploma. Cuando no hay fundamento y viene el día malo en una vida, en la economía, en una familia, en un matrimonio, vienen días difíciles a veces. Cuando no hay fundamentos, todo el edificio se mueve. Y en la vida hay una ley que todo lo que se mueve no puede permanecer. Todo lo que se mueve no puede permanecer. ¿Tardará más o tardará menos? Hay creyentes que se mueven, viven una vida doblez. Hoy me gusta, mañana no me gusta, hoy te critico, mañana, hoy de aquí. Hay una doblez. Cuando viene una tormenta, como no hay fundamento, no hay estabilidad, el poder está en la estabilidad, su vida espiritual se mueve. Y todo lo que se mueve, le digo, cariño, no, es cosa de tiempo. Pero va a caer, pues, es cosa de tiempo. Yo puedo decir a la gente que está así, que está allá, que va a caer, que se va a levantar. ¿Por qué? Porque los conozco. Porque cuando no hay fundamentos, cuando no hay hormigón, cuando no hay palabra, cuando no hay vida, cuando todo es una fachada, todo es algo, un bonito edificio, pero ¿usted levantaría un edificio en la playa, en la arena? ¿Sería bonito? Sí. Pero cuando llegue la primera tormenta se va a hundir. Porque cuando construye la casa en la roca, ¿qué es la roca? Fundamento está la palabra de Dios. Usted tendrá éxito. O sea, el evangelio se predica solo. Usted quiere éxito, se predica solo. No tiene que ir a Oxford, a Cambridge y hacer una raíz cuadrada. No. Usted obedezca a Dios y Dios le pondrá en los lugares altos. Porque en el mundo a todos nos llega el día. Hay gente que se casa. ¿Usted no les vendrá los días malos a la gente que se casa? Ahora, cuando venga el día malo, si hay fundamento, van para arriba. Si no lo hay, hay divorcio. Ahora, como el divorcio hoy es normal, ahora, lo normal hoy es divorciarse. Lo anormal hoy es ser feliz. Pastor, ¿por qué? Porque dice la estadística que de cada 10, 8 en España se divorcian. Entonces ya eso se ha hecho normal de lo anormal. ¿Por qué lo hicimos? Porque no hay fundamentos. Y cuando no hay fundamentos,
la gente se cae. Queremos, usted quiere prosperar, haga fundamentos. Amén. Escúcheme. En el monte de la multiplicación, ¿cuánta gente había arriba? Ponla, 5.000 sin contar. 5.000 personas. ¿Todos comieron? Jesús tuvo que irse, dice, porque lo querían hacer rey. Cuando vieron la gloria, lo querían hacer rey. Él se fue, porque sabía que eran 5.000 edificios falsos, sin fundamento. 5.000 edificios comieron y vamos a hacerle rey, aleluya, pastor, te amo, te quiero, aleluya, gloria, para un grupo de conexión. ¡Ay, oh, 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 oh! Pero cuando bajaron abajo, Jesús les dijo, escarbó en el fundamento. Y no hubo fundamento. Dice, todos se fueron. Dijo Pedro, Jesús a Pedro, Pedro, ¿y tú quieres irte también? No, yo tengo fundamento, Señor. ¿A dónde iré? Tú eres la verdad, Señor. Les dijo, muy bien, comieron arriba. Pero si ahora no comen mi carne y mi sangre, les tocó el fundamento, ¿ves? Había fundamento, no había nada. Siempre llegará el día que vendrá a probarte el fundamento. Entonces, 5.000 todos contentos y felices. Pero cuando bajó bajo Jesús, dijo, si no comen, ahora si no comen mi carne y mi sangre, fundamento, dura esta para quien la puede oír. A veces decimos, oh, enseñamos sobre, por ejemplo, el tema económico para prosperar. Alguien me dijo, pastor, yo creo en Dios, pero no creo en la ofrenda. Sí, pero crees en una buena silla, crees en una buena calefacción, granuja, crees en una buena luz, granuja y medio, con amor, le dije. Pero quiere decir, no, porque alguien tiene que pagar todo esto. Ah, tú crees en Dios, pero no crees en los principios. No hay fundamento. Cuando llega una tormenta, dicen, ay, pastor, el pastor me hirió. No, tú mismo te hiriste. Por lo menos no digas nada. No eches nada. Pero no me digas, pastor, yo no creo. Cuando se cree en Dios, se cree en todo. Escúcheme. Seguimos un poquito más. Tengo obediencia para tiempo, ¿eh? Hasta que venga Pastor De Miro. Ah. Espero que él no hable de obediencia. Escúcheme. Ahora, no se enfaden conmigo. No, ya sé que usted no se enfada conmigo. Yo soy un padre espiritual. Le quiero. Mi esposa es más. Sí, yo soy. Pregunto, ¿por qué Dios exaltó a David? ¿Por qué Dios exaltó a David en público? Delante de todo un país, él salió seguro y dijo, dijo Goliat, hoy te mataré. ¿Por qué salió David delante de todo el pueblo? Había un bravucón de 2 metros y 3 metros, ¿cuántos días? Un bravucón que durante 40 días le soltó el mismo discurso, negatividad, y ellos oyeron, y por oír, y oír, y oír, les entró el temor. Por el oír viene la fe, por el oír también el temor. Usted, depende de lo que oye, usted, y lo que temí me aconteció. Y oyeron, él los retaba, y ellos decían, wow, y ellos miraron todo lo que vieron. 3 metros, profesional de la guerra, estamos muertos. Saúl tenía la unción como rey. Saúl tenía poder para matarlo, porque la unción de arriba es más fuerte que la habilidad de abajo. Nunca olvides, tenemos la unción del santo. Ante los problemas de la vida, la unción de arriba es más fuerte que la habilidad de abajo. La unción de arriba es más fuerte que el diablo de abajo. Pero el problema es, ¿a qué oye? ¿Qué oye usted? Porque lo que oye es lo que va a obedecer. Lo que usted oye es al final lo que va a pensar.
lo que va a pensar es lo que va a obedecer. ¿Cómo entra un adulterio? Por un pensamiento. Pensamiento repetido, se establece una situación que da luz al pecado. Todo empieza por aquí. Ahora, ¿por qué empieza por aquí? Porque tú estás oyendo, y está oyendo, te forma una creencia. Esta creencia te mata o te levanta. Ahora, llegó otro hombre llamado David, pequeñito, guapo, ojos azules, verdes como yo. Y él dijo, ¿qué dice este hombre? Él venía de un lugar. Ahora, él soltó una palabra, hoy te mataré, yo iré, Saúl, hoy te mataré y daré tus carnes a las bestias del campo. Y Saúl le dijo, bueno, antes de ir, ponte la armadura. Y se la puso, escúcheme, lo viejo no sirve para matar lo nuevo. Lo viejo, lo de ayer, no vale para lo de hoy. Lo de ayer que era mover de un del espíritu así, de tirar allá, hoy no vale para hoy. Hay un nuevo hoy. David era fuerte en lo que practicaba. David no era fuerte en lo de Saúl, era fuerte en lo que practicaba. David, Dios lo honró públicamente, porque David lo honró en lo secreto. Dios lo exaltó a David en público, porque Dios, pues David lo exaltaba en lo secreto. Pero no se enfaden conmigo. Hacemos un evento en la iglesia, público, lo llenamos. Hacemos un culto de oración, lo vaciamos. Hacemos un evento, a gente les gusta. Llama un culto de oración. Bien. ¿Cómo Dios va a exaltarnos en público si no somos fieles? No pude venir, pastor. Oh, culto de oración para Soma. Ah, no, yo no pude venir porque tenía la vaca, tenía la leche, tenía esto, tenía que me casaba, tenía que poner vestido de novia. Pero queremos del sábado que Dios nos bendiga. Hay gente que no puede. Pues hay gente que dice, no, yo para orar me quedo en casa. ¿Qué hora? Yo y la Rosa María. Todo es verdad. No se enfaden conmigo, pero como padre espiritual, déjeme tocarle los riñonitos un poquito. No, déjeme tocar un poquito los riñones, así no. Porque queremos tocar, queremos cantar, queremos el púlpito. Pero no queremos pagar el precio de estar en un púlpito. A veces. Todo lo que usted ve aquí es un trabajo de allá. Aleluya. A veces, no, los cultos de oración son los más. Y aquí triunfamos, ¿eh? Porque más tenemos aquí 40 personas. Triunfamos. Pero cuando hacemos, a veces, tú manda un culto de oración. ¿Quién viene? Kenne Hagin. Bueno, pues esto está muerto, ¿no? Cas Luna. ¡Woo! Pero vamos a orar una semana antes para que Dios lo bendiga. Líderes, pastor y alguno más que está subiendo para arriba. Bueno, vamos a dejarlo porque no entremos. Pero es verdad. Después decimos, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Dios exalta en público lo que primero se exalta en privado. David estuvo todos los días fiel a su padre, cuidando a los ovejas de su padre. Nadie lo veía. Nunca se quejó. Era un tipo de obediencia con Dios. Obedecía a su padre, obedecía a Dios. Allí estuvo con las ovejas. Él sabía que había nacido para ser rey. Lo sabía. Pero él sabía que hay tiempos y tiempos. Y era el tiempo de formarse en la obediencia, hasta que Dios lo exaltó en público. Y él no pudo hacerlo con lo viejo, él tenía que hacerlo con lo que él estaba fuerte,
con la onda. Él era fuerte con la onda. Escúcheme. La piedra es la palabra. La onda es tu boca. Cuando usted suelta por su boca la palabra, los gigantes van a caer. Suelte por su boca. Suelte por su boca la palabra. Suelte por su boca la palabra. Y esto requiere obediencia. Esto requiere oír. Por las llagas y soy sanado. Voy a vivir, no voy a morir, Señor. Tú lo dices, lo creo, Señor. Si hay que dar, doy, Señor. Hay que amar, amo. Hay que perdonar, perdono, Señor. Yo mato mi yo, Señor. Y me levanto en obediencia. Suelto la palabra. Suelto la piedra con mi boca. Y ahora, usted cree que el gigante iba todo de arriba abajo, todo acorazado. Solo había un solo lugar donde podía ir la piedra. Ahora, a través de la obediencia, en lo anónimo, en lo secreto, Dios dijo, tú tiras la piedra, yo la dirigiré al lugar correcto. Dios la dirigió, el gigante cayó. ¡Pam! ¿Quieres que los gigantes caigan en tu vida? Prepárate con tu onda, en lo secreto. Prepárate con la palabra. Prepárate con la confesión. Prepárate a ser fiel con Dios. Y Dios te honrará en público. Aleluya. Aleluya. Anote esta perla. La fe jamás es improductiva. La desobediencia hace la fe improductiva. La fe. No existe la fe improductiva. Existe la desobediencia que hace improductiva nuestra fe. No existe la fe improductiva. La fe sí es productiva. La fe vence al mundo. Lo que existe es la desobediencia que hace improductiva tu fe. Si usted lee Lucas 2:11, dijo los ángeles a los pastores, os ha nacido, ¿cuándo? Hoy, en la ciudad de David, un Salvador, ha nacido hoy un Salvador, es Cristo el Señor. Ahora, desde el anunciamiento de nació un Salvador hasta la manifestación de ese Salvador se llama proceso. Desde que los ángeles anunciaron hoy es nacido un Salvador en Belén hasta la manifestación, a los 30 años hubo la palabra llamada proceso. ¿Sabe qué significa esto, proceso? Significa que Jesús se pasó 30 años preparándose en privado para servir 3 años en público. Hay gente que quiere prepararse un mes para servir toda la vida en un púlpito. Estuvo durante 30 años preparándose en lo secreto. Él tuvo que aprender obediente. Él no nació obediente. Jesús no vino como Dios. Y a la pata de cabra, chufa. No, así no sería, así no habría redención. Él vino como hombre. Dice, él tuvo que aprender obediencia. Él tuvo que aprender obediencia para ser el autor de eterna salvación para los que le obedecen. O sea, ella era el Salvador, pero tuvo que aprender obediencia. Usted ya es un bendecido. Usted ya es un rico. Usted ya es un próspero. Usted ya es lo que dice que tiene que aprender obediencia para manifestar lo que es en el mundo espiritual. Dí conmigo, soy cabeza, no soy cola, soy bendito, no soy maldito, soy sano, no estoy enfermo. Pero tendrá que aprender obediencia para manifestar que eres cabeza y no cola, bendito y no maldito. Oma, shama, kima, soa, kai. Hay gente que confiesa, soy cabeza, pues solamente se queda con la confesión, soy cabeza. Y bien gorda. A mí me decían cabeza gorda.
Pero si ahora declaro, pero ahora no hay ahora una obediencia para manifestar un... Escúcheme, Dios es un Dios legal. Lo que activa su legalidad no es mis lágrimas. Lo que activa mi legalidad no es mis quejas. Lo que activa su legalidad es mi obediencia a la palabra. Porque si fuera por lágrimas, Dios estaría muy ocupado en los hospitales, en las clínicas, en la gente que sufre. Dios no lo mueve las emociones, Dios lo mueve su palabra, su palabra, su palabra. Y cuando yo me activo en su palabra, lo que yo declaro en el mundo, lo que Dios dice que soy en Cristo, se manifiesta en el mundo legal, porque mi legalidad activa su legalidad. Y cuando activo mi legalidad, Él activa su legalidad y está todo bendecido. Aleluya. Él tuvo que aprender obediencia. Ahora, cuando tuvo que aprender obediencia, ahora en la palabra, obediencia probada, fue probada, victorias en ventajas. No, Jesús no vino con victoria, con ventajas. No. Él tuvo que someterse a sus papás, someterse a sus autoridades. Él tuvo que aprender obediencia con Dios. ¿Dónde estaba cuando se perdió? En el templo. Aprendiendo obediencia. Ah, llegó a los 30 años y dijo, hoy es el día de la manifestación del poder de Dios. Cojos, muertos, levantaban. ¿Por qué? Porque Dios lo exaltó en público. Porque estuvo 30 años exaltándolo en privado. Ahora, él puede decir, victoria sin ventajas. Obediencia probada, fue probado. Ahora tuvo victoria sin ventajas. No, Jesús hacía, no. Jesús vino como hombre y como hombre estaba como usted, limitado como usted. Tuvo sus pensamientos, tuvo sus deseos, tuvo que luchar para tener obediencia, para vencer. Ahora, por favor, ahora mírenme por favor un momento. Lo dejaremos aquí. ¿Cuántos de ustedes... Si no levanta la mano, es que no lo quiere, pero bueno, con toda confianza, Siéntese como en casa. ¿Cuánto favor de Dios quieren ustedes en su vida? Favor de Dios en su vida, favor de Dios, favor. Favor de Dios en su vida, favor. Favor, quiero gracia, favor de Dios. Muy bien, no miro a nadie, muy bien. ¿Qué quiere favor de Dios en su vida? Sí, lo tenemos. Bien, lo tenemos. No me diga que lo tenemos, lo puedas tener tú, pero hablo en singular, lo tengo, porque lo debe tenerlo algunos. Cuando miro a algunos cristianos, digo, lo que tienen es desgracia. A ver, lo tenemos. Lo tenemos potencialmente, pero en la manifestación debemos aprender obediencia. Vamos, lo tengo, sí, potencialmente soy lo que él dice que soy. Pero ahora hay un acto de obediencia para traer el cielo en la tierra. Ah, entonces, favor de Dios, todo lo queremos, muy bien. ¿Hasta dónde usted quiere llegar en esta vida? ¿A dónde usted quiere llegar en su matrimonio? ¿En su vida matrimonial, familiar, como hijos? ¿A dónde llegará su tercera y cuarta generación? ¿A dónde usted quiere llegar allá afuera, en el mundo social, el mundo profesional? ¿Hasta dónde quiere usted llegar? No me diga hasta dónde Dios quiera. Dios quiere. ¿Desea usted ser un hombre o una mujer de Dios? ¿Desea usted ver el poder de Dios en su vida? Porque son preguntas que usted tiene que responderse. ¿Cuánto favor de Dios quiere? ¿Cuánto poder de Dios quiere? ¿Cómo usted quiere? ¿Cómo serán sus futuras cuatro generaciones? ¿Qué espera usted de dónde estará usted de aquí 5 años? Ah, no sé si Dios lo sabe, ¿no? Usted tiene que saberlo. Una visión. Y esta visión la alimento con obediencia. No, lo que Dios quiera. Entonces yo, lo que Dios quiera, ¿qué tengo que hacer? No tengo que hacer nada. Dios, lo que Dios quiera, no. Esto no funciona así. Entonces, si usted quiere favor, usted quiere poder, usted quiere ver resultados en su vida, usted tendrá que matricularse en la escuela de la obediencia.
usted tendrá que matricularse. Esto no es por títulos. Tendrá que matricularse en la escuela de la obediencia. Porque solo obediencia, solo vence desobediencia. Escúcheme, solo obediencia, no es las lenguas, no es los gritos, no es saber la Biblia, lo que vence. A mí lo que me lleva 40 años de casado con mi esposa, no es porque soy Robin Hood, es porque me someto a una obediencia en el área de como padre, como esposo, en la Biblia. Porque tuvo que aprender obediencia para triunfar en la vida como esposo. Si no, yo no estaría aquí. Si estoy en un púlpito es porque tuve que aprender obediencia con Dios. Entonces, ¿dónde estarás de aquí 5 años? Tendrá que usted que aprender obediencia. Y esto pasa más por títulos y habilidades y aptitudes. Tendrá que aprender obediencia. Porque solo obediencia vence desobediencia. Escúcheme, termino con esto. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Allí usted encuentra dos principios importantes. Allí usted encuentra creación y propósito. Dios jamás creó al hombre para que se fuera salvo. Dios jamás le creó al hombre para ser salvo. Porque Adán ya era salvo. Usted mire Génesis 1:28 y Dios lo crea para fructificar, lo bendice para ser bendecido, para que fructifique y todo lo que toques se lo multiplique. Dígame, Dios me creó para bendición y propósito. Aleluya. Ahora bien, todo el resto de la Biblia, el capítulo 3, hasta Apocalipsis, sobraba si no fuera por la desobediencia. Toda la Biblia se resolvía en capítulo 1 y capítulo 2, creación y propósito. A partir del capítulo 3, la lió ya, Adán ya la lió. Ya la lió Adán. Todo este tocho sobraba si no fuera porque Adán la lió. Pues entonces tuvo que escribirse este libro, Dios tuvo que inspirarlos, para resolver un problema de desobediencia, para resolverlo. Aleluya. Así que Jesús vino, y cuando Jesús, todos éramos pecadores, porque cuando todos nacemos con la mancha del pecado, por causa de Adán, primer padre, ahora Adán peca, y ahora todo eso es como un CD. Monse graba un CD, y en el original pone, hace un gallo. Usted hace 20.000 copias, saldrán 20.000 gallos. Adán cometió un error y todos nacimos con el error. Todos nacimos con el error. No, yo soy bueno, no. Todos nacimos con el error. Ahora, para que este error fuera quitado, esta mancha fuera quitada, Jesús, el perfecto, siendo Dios, se hizo hombre. Y vino y te pagó y nos dio la salvación. No, es que yo no sé si creo en los evangélicos, si creo aquí. Ah, si usted no cree, tendrá que creer en algo. Usted cree que no cree en nada, pues entonces. Todos creen en algo. Ahora Jesús vino y ahora la salvación es del medio que nos devuelve al propósito. Pues Dios no me crea para salvación. Salvación no es propósito. Propósito es salud, victoria, prosperidad, avance. Ahora Jesús viene y nos devuelve al propósito. Si yo vivo una vida de obediencia, veré el propósito. Adán decidió la desobediencia, vio la muerte. Ahora Jesús nos devuelve el propósito. Si usted sigue viviendo ahora, en el puesto que Dios lo ha vuelto, en el plan original de Adán, usted vivirá en victoria. Venga lo que venga, ocurre lo que ocurra, usted será cabeza y no será cola. Pues usted rompe como Adán, la palabra de Dios, entra en prácticas equivocadas, usted, por mucho que esté en la iglesia, jamás levanta la cabeza. Obediencia siempre paga. En mi nombre echaréis fuera demonios. En mi nombre
todo lo que pides al Padre. Volvemos a Juan capítulo 14. Todo lo que pides al Padre, yo os lo daré. Todo lo que ustedes piden al Padre, yo os lo daré. Y esto nos emociona. Pues nunca olvide, el verso 13 y 14 va condicionado al verso 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, todo lo que ustedes pidan, yo lo haré. Porque os devolví al plano original. Pero nunca olviden esta parte. Si me aman, guarden mi palabra. Padre, te adoramos, oh Dios. Y te exaltamos, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor.